Hello, good morning. Morning, miss. Good morning, how are you? Good morning. Good morning, Wendy, how are you too? I'm fine, miss. Excellent. So it's Monday, es lunes. Yo sé que los lunes cuesta como pararse un poquito más, cuesta arrancar un poquito más los motores, así que espero que por lo menos, ya no sé, tengamos la carita lavada para que nuestro cuerpo diga ya es de mañana, porque si no va a seguir creyendo que es de noche and that's not okay. Well, today I hope more people come to the class because, you know, it's important, right? So just... Espérame que le voy a pasar asistencia y no encuentro esto. Dame un segundito. Ya, okay. Thank you for waiting. Gracias. I'm just gonna go with the attendance. Espero que se conecten más personas, ¿verdad? La clase pasada estuvimos como, I believe we were 6 or 7, ¿verdad? Como 6 or 7 fuimos la clase pasada, I think. I don't know. Bueno, voy a buscar su asistencia para empezar la clase. No sé si escuchan de fondo todo mi... Gallos. Ok, let's go. I have Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present, miss. Excellent. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Okay. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Lourdes Janet Rivas. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. Ok, so today we're less, somos menos. Bueno, gracias por estar presente y gracias por encender sus camaritas porque eso ayuda con la asistencia, you already know. Si yo les puedo dar un consejo o sugerencia, es que a mí, que ahora estoy empezando a levantarme a las 6, antes no me levantaba a esta hora porque termino de trabajar como a las 11 de la noche, es que me funciona levantarme como a las 5:30, lavarme bien la cara, bañarme si es posible, si no, pues lavarme la cara, lavarme los dientes, para que mi cuerpo ya diga, ah, ya es hora de despertarse, porque si seguimos así un poquito amodorrados, el cuerpo dice, no, es hora de seguir durmiendo, ¿verdad? Y de hecho me siento menos cansada en esta hora porque justo me voy despertando que en la de la noche. Así que mi consejo sería que nos levantemos, nos arreglemos un poquito para que nuestro cerebro piense, hasta nos peinemos, para que nuestro cerebro diga, no, ya es hora de despertarse, ¿verdad? O lo que les funcione a ustedes. Hay gente que solo se lava los dientes y ya se siente una persona diferente, so maybe that can help. Pero bueno, cada quien, con tal que se conecten, a mí eso es lo que me importa. Vamos a empezar entonces el tema del día de hoy, que es la videoconferencia número 2. Voy a compartir pantalla con ustedes y hoy les traigo la sorpresa para empezar el gym de nuestras cuerdas vocales y de nuestros músculos de la boca para empezar a pronunciar mejor, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que les dije que iba a hacer? Do you remember?
or not? Teacher, yeah, okay. Wendy, what was it? Here. ¿Trabalenguas? Yeah, exactly. It's a tongue twister. So, vamos a empezar a entrenar para mejorar esa pronunciation. Okay, so I'm gonna present. I'm gonna share my screen right here. Linda, can you help me with the topic? Time experience for regular activities. Okay, thank you, Linda. Time expressions for regular activities. ¿Cómo decir expresiones de tiempo para las actividades regulares? José, can you help me with the date? José Roberto, with the date. ¿Puede, can you read the date? ¿Puede leer la fecha? ¿Me escucha, José? Robert. Monday, September 6th, sería 200. No, sería 2021. Ah, ok. Sí, sería 2021. 2021, sí. Excelente. Pero miren, hay una forma todavía más fácil de decir las fechas en inglés. No sé si ya conocen esta manera. Por ejemplo, yo quiero decir que nací en el año 1970 o 1971, pongámosle, para hacerlo difícil. ¿Saben cómo decir ese año de una manera fácil? ¿No? No. Ah, ok, por ahora lo vamos a aprender entonces. Si yo dijera el año 1971 de la manera legal que se tiene que decir, tomen nota porque esto es importante, tendría que decirlo así, miren, bien complicado. Entonces tendría que decir primero el mil, ¿verdad? Yo tendría que decir 1,900. Miren, desde ahí ya vamos perdidísimos porque es súper largo ese número. 1,971. Está medio difícil, ¿verdad? Estarse acordando de todo eso. Entonces, ¿qué dice el inglés? Ah, no, vamos a hacer las cosas más fáciles para no complicarnos tanto. Entonces dice, vamos a dividir estos dos números de esta manera, ¿ok? Cuando nos referimos a años largos. Entonces vamos a referirnos así y vamos a decir 1971, like that. Y miren. ¿Cuánto? A la mitad, básicamente, hemos reducido el escrito y la pronunciación mucho mejor, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar diciendo 1,971, decimos 1,971. Así de fácil. Entonces, este año se llamaría el año 2021. Super easy, right? Entonces, nos sale mejor decirlos así que decirlos de toda esa manera. Solo funciona, guys, con años, ok, porque si lo decimos, por ejemplo, con dinero, estamos diciendo 19,71 y no estamos diciendo 1,971, ok, así que no, con el dinero hay que ser bien específicos, pero con años sí se puede, se sobreentiende, ok. ¿Queda entendido? ¿Yes? Yes. Ok, very good. Y ya les digo, no lo utilicen con el dinero porque usted se ganó la lotería y le salieron $2,050 y le van a dar 20, ¿cómo es? $20, no, $20 con 50 centavos. So no. Ok, very good. So now let's go with... Ah, esta era la otra cosa que les iba a explicar según lo que escuché. Ahorita acabo de escuchar que en la fecha estas pronunciaciones, ¿cómo estamos manejando esto? ¿Saben qué son estas cositas de aquí arriba? ¿No? ¿Las letritas? ¿No? Ok, bueno, entonces para eso estoy yo aquí, para explicarles. Les estoy explicando a buena mañanita, no son ni las 6:15 y ya les voy a haber explicado dos cosas súper, súper, súper importantes. Porque esta es una de las más importantes desde el básico, desde decir la fecha. Ya lo van a ver más adelante, pero se los voy a explicar a grandes rasgos
porque más adelante viene este tema, entonces no quiero como quitar el día de ese tema. En la fecha, nosotros tenemos números ordinales y números cardinals. Ordinal numbers, cardinal numbers. The ordinal numbers are the ones that we use. Espérenme, ya me equivoqué. Sí, los ordinales son los que utilizamos para las fechas y los cardinales son los que utilizamos en el día a día. So, 1, 2, 3, 4. Y el otro se vendría siendo primero, segundo y tercero. ¿Ok? Entonces es lo mismo en inglés. Para decir las fechas utilizamos el que va en primero, segundo y tercero. Entonces, we don't call this the number one. So, this one will be the number first. ¿Ok? Look. El otro sería two. No sería two, sería second. El otro próximo sería third, así. Y del 4 en adelante empezamos con la pronunciación TH, que empieza a ser fourth, fifth, sixth, y así. Hasta que llegamos al 21 volvemos a hacer este y el 22 volvemos a hacer este. Ok, espero que me estén prestando atención porque después cuando pronuncien las fechas ahí se va a ver. De las pronunciaciones del 1 al 3 y puede ser del 21 también. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces ya llegamos al 21. Entonces ya no decimos 21 porque no es 1 sino que es 20. First, ok, thank you Linda. First, first, ok. So, entonces tenemos así y solo vamos a pronunciar la letra del final en la pronunciación de la fecha. Entonces vamos a decir today is September, y miren aquí, sixth. Solo hacemos la pronunciación del TH, sixth. No mencionamos la letra TH, sixth, right? Y así vamos. Esos son los números ordinales, por eso se hace esa pronunciación. Creería que ya deberían haber visto un poquito, pero igual está el repaso. Bueno, this is the tongue twister we're gonna learn. I told you ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, este es un juego de letras, decía. Es scream, empieza con ese, scream, you scream, we all scream for ice cream. Repito. I scream, you scream, we all scream for ice cream. A ver, ¿quién puede decirlo? Así empezando. A ver. Nobody wants to say it. Teacher, es que es lunes. It's Monday, teacher. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¿Me activa el micrófono o me levanta la mano? Please. Llame. Excellent, Wendy. Thank you. Ice cream. You scream. Well, scream. Scream for ice cream. Ok, vuelvo a repetirlo de nuevo, please. Ice cream, you scream, well, we all scream. Repítamelo, por favor. We all scream. We all scream, scream for ice cream. Entonces diríamos aquí, we all scream for ice cream. Repite esa parte. We all scream for ice cream. For ice cream. Good job. Thank you very much. Good job. So vamos a empezar así despacito y después vamos a ir dando velocidad. Entonces vamos a ser consciente primero que de las palabras que decimos, conscientes de que tenemos que mencionar solo la S aquí y conscientes que la R es suave en English. So it will be ice cream, you scream, we all scream. We all, como que fuera o esta, we all scream for ice cream, ¿ok? Para que nuestro cerebro sea consciente de lo que estamos diciendo. Luego,
Este, recuerden, este es como un juego de palabras. Estas dos palabras aquí se parecen a estas dos. So, ice cream, ice cream. Ice cream, you. You scream, we all scream for ice cream. Esto es para que sean conscientes primero. Luego vamos a ir agregando velocidad. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Primero es pronunciación y luego velocidad. Entonces les voy a dar 5 minutitos rápidos para que los practiquen en los breakout rooms. ¿Ok? Entonces vamos a ir con ese tongue twister. Si pueden tomarle captura. No sé si ya lo tenían. Tómale captura. Y pasamos a la práctica. Recuerden, esta es práctica de pronunciation. ¿Ok? Ok. Si no lo realizamos, es como ya les decía el Friday, que estemos en el gym haciendo pesas y solo el instructor tenga que estar haciéndolo, porque nosotros, ay, no, ¿verdad? It's not okay. Well, let's see. Let's go. O despacio. Vaya. Otra vez a practicar. Sí. Vaya. ¿Inicia quién? La Gwen otra vez y de ahí. Ajá. Vaya. ¿Quién? ¿Yo o Yané? Wendy dijo. Vaya, pues. Me voy a sacrificar. Ah. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Voy yo. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Voy a ver si le toca, Janet. Voy, Janet. Ajá. Ice cream, juice cream, world cream for ice cream. Ice cream, juice cream, world cream for ice cream. Ice cream, juice cream, world cream for ice cream. En la parte donde está el we all, intentemos unirlo. Entonces, digamos como we all, we all. We all, we all. Ajá. We all scream. Y ahí decimos we all scream para que se escuche así más fluido. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Ajá. Entonces si pudiéramos no separar esa palabra como we all, sino que dijéramos we all para que se escuche así como más rápido, entonces así decimos we ice all. Cream, juice cream, we all scream for ice cream. Ah, okay. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Ajá, better. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Correct, it's better. Okay.
Ice cream, you scream, we... Hola. Hello. Ya volvieron a la sala principal. Bueno, les escuché practicar ya y creo que, like, you're doing good. La cosa es no quedarse como en el gimnasio, les decía que solo el entrenador haga el trabajo y yo solo voy a hacer una serie y ya con eso, ¿ok? Porque tengo muchos estudiantes que siempre, no, ya lo practicamos una vez, ahora vamos a esperar a que la teacher nos llame porque ya estuvo, ¿ok? Eso no se trata de practicarlo solo una vez, se trata de practicarlo la mayor cantidad de veces que podamos para que salga good, ¿ok? Para que salga bien. Un segundito que ya puse el ventilador y ya sentí el ruido en el micrófono. Ok, who wants to say it here? ¿Quién lo quiere decir acá? Who's gonna be the brave one? ¿Quién se va a atrever? Ya se atrevió Gwen. Si quiere decirlo nuevo, no la detengo. She can do it again. Tenemos a Robert, tenemos a Jonathan, Lourdes, Linda. Who wants to say it? ¿Quién quiere decirlo? ¿O lo decido yo? Okay, so I will choose. So Lourdes, okay. Can you help me, Lourdes? Solo. Lo comparto, claro. Por favor, sí. Yes, it's okay. There you go. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Good job. Very good pronunciation. Thank you, Lourdes. Okay. Who else? ¿Elijo yo de nuevo? Ice cream, juice cream, wall screen for ice cream. Good job, Robert. Really good job. Okay, pero como todos vamos a pasar, ni modo. Lourdes ya lo dijo, Linda. Luego voy con Jonathan. Ice cream, you are screen, we are screen for ice cream. Repitamos esto. You scream. Diga como que de la U se pasa la S. You scream. You scream. Excellent. Dígalo de nuevo así con esa parte. Ice cream, you scream, we are screen for ice cream. Excellent. Very good job. Jonathan. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good, Wendy. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. So ya tenemos Linda, ya dijo Lourdes, Jonathan, Wendy, and Robert, right?
somos los únicos en clase. So that will be okay. So yes, guys. No se trata solo que lo practiquen en, aquí en clase. So you can practice whatever you are. Va en el micro y lo ice cream. Va en la moto, en el car, you're walking, you're in your house, you're showering. Okay? Créanme, I don't know about you, pero yo en la ducha es donde a veces tengo las mejores ideas. So if you can do it while you're showering like this, it will be awesome. Porque entonces se les va a quedar más, como que nuestro cerebro se despierta ya cuando siente agua, right? Y si se baña en la noche y no en la mañana, pues en la noche entonces practice it, right? It's okay. Bueno, esto va a ser el primer entrenamiento de pronunciación que vamos a tener, pero vamos a tener muchos más que van a ser un poco más difíciles para ir aumentando nuestra capacidad de pronunciation. En este estamos reduciendo el sonido de la E cuando decimos palabras con S y estamos practicando el sonido suave de la R. Esas dos cosas están entrenando ustedes en este momento. Bien, so I'm gonna go and share my screen. We are screen, no scream, screen es pantalla. So we are in the page number 10. We have a last exercise there. So si tienen el manual, ubiquémonos ahí y si no, se los comparto. Okay, so aquí estamos, miren. So we were talking in the last class about regular activities, some things that we do daily. Y les mencionaba yo que íbamos a hablar del present simple. So el simple present, el present simple, talks about what? ¿Qué les dije yo? ¿A qué se refería ese tiempo? ¿De qué hablaba? ¿No todos al mismo tiempo? ¿Uno a la vez? Los Mondays vienen bien pilas, ¿verdad? Bien, like, teacher, yo. Me recuerdo que mencionó que no se modificaba, sino que era como el... Bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero sí me recuerdo que era así como el verbo, creo. Ajá. ¿Lo que quiere decir usted? ¿Sin ninguna? Modificación o algo así, sino que era el muy verbo, así como... Su forma explicaba. Base. Ajá, es. Exacto. Thank you, Wendy. Yes. Solo con la tercera persona sí que se modifica. Ya lo van a ver en esta clase. La clase pasada veíamos como, for example, miren acá. Send es el verbo en su forma base, ¿verdad? Y aquí está con una S. Solo cuando existe la tercera persona y la tercera persona siendo he, tercera persona singular, he, she, and it. So this is the third person. Solo con estos vamos a modificar el verbo agregando una S al final, ¿ok? Para que nos quede ahí eso y si lo queremos anotar, excelente, para que ya lo vayan. So, el verbo se mantiene en su forma base cuando hablamos del simple present, a menos que sea la third person del singular, entonces vamos a agregar una letter S at the end of the verb. Okay? So that will be it. Ahora, les mencionaba yo en la clase anterior, lo voy a volver a explicar, no hay problema, que el presente simple se utilizaba para tres propósitos principales. The first one is that you speak about daily activities or routines. Actividades diarias o rutinas. Rutinas que hago una vez al mes, rutinas que hago. No existe un tiempo, les decía, para esto, recuerdan. Como I wake up at 5:35 o I wake up at 5 a.m. Yo no digo, me levanté ayer, les decía el ejemplo de que yo no decía, hoy vivo en Chalatenango, pero mañana vivo en Sonsonate y el viernes vivo en La Unión. Right? It's not like that, a menos que tenga una casa rodante. Entonces vive en el planeta Tierra y donde quiera. Pero en este caso, diríamos, I live in Chalatenango. Y ese ya es un hecho, right? That I live in Chalatenango. Entonces estoy hablando de algo que es verdadero. Por lo tanto, el verbo no se modifica porque no existe un tiempo para expresarlo. ¿Okay? Sino que es algo que está ahí.
en el tiempo. Yo vivo. So now, vamos a hacer este ejercicio utilizando los verbos y las acciones que están aquí arriba, ¿verdad? So the actions that we have up here. So the first one says, I, every day, I use the company's phone. Obviamente, la segunda opción me dice que estamos hablando de calling. So I call clients. Entonces, eso significa que the number five ya no es, ya la tenemos. So now let's go with number two, our secretary. Y luego dice, then she sends them via email. She sends them. Entonces, ¿de qué estaremos hablando? Our secretary. ¿Cuál de estas opciones creen que será? ¿Qué enviará por el email? Nada. A ver, let's participate. So. Que el uno es verificar correos. No, porque los envía. Enviar correo. Ya, yeah, porque los envía por correo. ¿Pero qué enviará? No puede, no dice, nuestra secretaria visita clientes y luego los envía por correo. No, ¿verdad? ¿Cómo enviar a los clientes por correo? Organize me, puede ser uno. Puede ser uno, es probable. Pero también tenemos otros más probables. Write a report. Yes. So, nos quedaría, our secretary... Y ya les dije que al final agregamos una S, ¿verdad? Ok. Pero, teacher, ¿por qué escribe un reporte y los envía? O sea, como que fueran varios. Ahí tenemos un problem, right? So yo diría que organize meetings, entonces, en ese caso. Porque está hablando de varias cosas. Recordemos que them es como para ellos, entonces los envía esos por el correo. Bien, so twice a day, ese está súper fácil. Twice a day I use my laptop computer. ¿Qué hago yo dos veces al día si para eso necesito mi computer? Check my email. Ok, check my email. Y en este caso, si el verbo iría en su forma base, como decía Wendy, right? I check my email twice. ¿Y qué significaba twice? Varias veces. Twice, varias veces? Are you sure? Miren. Dos, eso significa, exactly. Dos one veces. Significa una vez, twice significa dos veces. Y a partir de la tres veces, ya decimos three times, four times, y así, ¿verdad? Pero esto es once, una vez, twice, dos veces. Dos veces. Okay. Excellent. So I have two every day at 8. I have two every day, every Monday at 8. ¿Qué haré yo? Dame un segundo. Vamos a hacer esto que no lo había hecho. Entonces ya dijimos organize meetings y ya dijimos check my email y también call clients. Entonces, ¿cuáles nos faltan? Nos faltan estas, ok. So, ¿cuál podríamos poner en el number four? I have two visit clients. Thank you very much. Visit clients. Tenemos ahí visit. Recuerden que es la B, V, V. Visit clients. Number five says, Cecilia, the meeting takes place in the auditorium. Okay, ¿cuál podría ser ahí? So ya te escribimos visit clients.
¿Qué tendría sentido con five? The meetings takes place in the auditorium. So we're talking about meetings. What can it be in number five? Ophelia. Ajá, ajá, dígamelo, dígamelo. Attend a meeting. Ok, so como estamos hablando de ella, es attends a meeting. Very good, thank you very much. So Cecilia attends como asiste. Attends a meeting. The meetings take place in the auditorium. Está diciendo que ella va a una reunión y que las reuniones usualmente son en el auditorium, right? Y en el number six, entonces nos queda... Okay, wait a minute. Oh my goodness. Ahí está. Okay, so we have one, two, and three que no se usaron. Entonces ahora lo que van a hacer ustedes es hacer una oración así, libre, porque aquí está el espacio, miren, para hacer una oración libre. Y me la van a mandar al chat. Elijan inglés corporativo, la mandan al chat, que tenga que ser con I, cualquiera, puede ser así. Y agreguen una expresión de tiempo si quieren, como every Monday, in the morning, I type a letter in the morning, I write a report every Friday, I read a report in the afternoon. Pueden ser ejemplos, estos solo son ejemplos. Y me los envían al chat, ¿ok? Ahorita es un ejercicio de ustedes. Send me the information to the chat. Están haciendo un ejemplo similar a los anteriores, pero esta es creación completamente de ustedes y lo van a mandar al chat. Okay, one more minute para que lo envíen. Come on, guys. Estoy esperando sus ejemplos, please. Excellent. Good job, Linda. Nada más que al report le quitaríamos la S, porque estamos hablando de uno. Pero lo demás, correcto. Excellent. Twice a day. Good job, Wendy. Excellent, Lourdes.
Okay, me faltan solo two sentences, I think. I have already Linda, Wendy, Lourdes. Okay. Janet reads report in September. Podemos decir in September. Guys, algo que les quiero mencionar es que los meses del año siempre van en capital al inicio. Okay. Siempre es mayúscula al inicio. Listo. Entonces le quedaría así, mire. Like that. Ulises checks report every Monday. Okay. Good job. So it'll be like. También los días de la semana van con mayúscula. So Monday. Today is Monday, so we will write it with capital. Así se dice mayúscula en inglés. Capital letter. Mayúscula. Capital letter. Very good. So now let's go to the next slide. Well, to the next page, actually. Okay, so here we have a conversation. Remember what I told you. Primero vamos a empezar. We're going to start with pronunciation de letras, de palabras, perdón, y luego vamos a ir con la entonación que les decía yo, y lo hicieron muy bien en la clase pasada, de hecho, muy, muy bien, que no se va a tratar de decir, hello, how are you? I'm fine, you, thank you, no, ¿verdad? Y lo hicieron muy bien porque empezaron a ponerle ese feeling y fueron bien claros y claras cuando estábamos en los breakout rooms de decir, ¿verdad? Se dice así, pongámosle feeling, pongámosle emoción, pongámosle el sazón, decían algunos. So, yes. First, pronunciation, word by word, and then intonation. So let's go. What does, does, what? Este no es dos, okay, does? O dos, es does. What does Dominic do? Well, she is a secretary, no secretary. No, secretary, secretary. Recuerden esa pronunciación de la R suave. Secretary, secretary. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day, every, remember, every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day, every day. She is a hardworking woman. ¿Saben qué significa este adjetivo? Hardworking. No, me. Es una mujer trabajadora. Hardworking significa una persona que trabaja y trabaja duro, trabaja mucho. Ok. Actually, en Estados Unidos nos reconocen a los salvadorians por eso. For being hardworking people. Ok. So, she is a hardworking woman. Absolutely. Repito. Absolutely. Y yo espero que en sus casas se estén repitiendo. Absolutely. Does she arrive? Arrive. Arrive. Early. Early. Yeah. She is the first person to arrive in the office.
Miren, esta pronunciación se las voy a, como vamos a ser claros en esta pronunciación desde ahorita. This one. ¿Y dónde está otra? Aquí tiene que haber otra. ¿No hay otra? No, I don't think there's one. Bueno, les voy a explicar así. Si la, esta palabra está a la par de una palabra que empieza con consonante, se lee como the, ¿ok? Como the cell phone, the door, the wall. Pero si está a la par de una que inicia con una vocal, se pronuncia como the. Entonces sería the office. Arrive in the office, ¿ok? Por eso tiene dos pronunciaciones. Una es cuando le acompañan vowels y una es cuando le acompañan consonants, ¿ok? Entonces, en este caso sería the office. Si decimos la manzana, the apple. Elefante, the elephant. So we use it with the. Hay excepciones donde se puede utilizar como the al mencionar con una consonante y se dice cuando estamos haciendo énfasis en algo. Como se me perdió el teléfono. ¿Cuál teléfono? El teléfono. O sea, como digamos el nuevo. Ay, se te perdió el teléfono nuevo y así. Entonces diríamos, I lost my phone. What phone? The phone. Ok, solo ahí podríamos utilizar the, como si estoy haciendo un énfasis con consonante. ¿Se entiende? Sí. Ok, bien. Thank you. So, ¿quieren que le repita alguna pronunciación de alguna palabra antes de pasar a la intonation? Hardworking sería, ¿verdad? Hardworking, yes. Ok. Hardworking. ¿Ninguna otra palabra les parece difícil? Nope. Pueden preguntarme. Absolute, ¿ya? Absolute. Absolutely. Absolutely. Sí, miren, la pronunciaríamos, si tuviéramos un writing de esa palabra, esto es un... ¿Cómo es? Representación fonética de la palabra. No es que así se escriba. Ya se los mando al chat. Absolutely. Como que lo dijéramos así. Miren. Absolutely. Absolutely. Porque en español como que dijéramos tli, ¿verdad? No. Es absolutely. Ok. ¿Alguna otra palabra que les pueda ayudar? Y donde dice uh-huh. Bueno, la primera que está más remarcada. Types, ¿esta? Types. Yes. Types. 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 Si existiera, si types. Si existiera una transcripción sería como así. Types. 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 Uh-huh. Ahí como está en el chat, types. ¿Cómo lees? Types. ¿Ok? ¿No? ¿Ninguna otra palabra? ¿No? ¿Esta les queda clarísimo cómo se dice? Arrive. 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 Ok, excelente. Arrive. Arrive. Thank you very much. So, no hay más palabras. Paso a la intonation. Very good. So, now let's go with intonation. What does Dominic do? It's not a question. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. Aquí pensó que le estaba preguntando cuál era el trabajo. Y le dicen, no, yo quiero saber qué hace exactamente. Entonces repito. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports. She types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, repito. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly?
Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. ¿Queda claro? ¿Les repito algo? No tengo ningún problema con hacerlo. Es mi trabajo. Nope. ¿Qué significa arrive? Digamos un poquito más suave, el arrive y significa llegar. Es como recién llegado, ¿verdad? Arrive es llegar, como when I arrive home, cuando llegue a la casa. When I arrive home. También cuando vamos en un avión y llegamos a nuestro destino, I arrive at 5 p.m. Llego a las 5 de la tarde, for example. So arrive como llegar. Okay. So arrive, arrive. Como que lo dijéramos así, miren. Pero con la pronunciación de la V al final, recuérdense que se pronuncia V. Arrive. Así. Arrive. V, V, arrive. ¿Ok? ¿Algo más? También traducciones puedo decirles. Si no, entonces pasamos a la práctica. Voy a leerlos nada más una vez más porque necesito esa entonación que esté bien. No quiero escucharles hablar allá como que estuviéramos hablando con un robot, ¿ok? What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. Como llega ella temprano, sí, es la primera persona en llegar a la oficina. Okay. So now let's go and practice. Si les saco de una breakout room y les mando de repente a otras para que practiquen con una persona diferente en ese momento. Okay. So let's see. Okay, let's go. Tomaron captura, ¿verdad? Espero. Justo acaban de ir a Salas.
Respuesta. Absolutely. 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 Do she arrive early? Yeah, she is first person to arrive in the office. Yeah. Oh, yeah. Janet. Hello, guys. Hello. Okay, so we are going to practice again. Pero vamos a hacer una práctica aquí. Okay, solo déjenme que vuelva a Roberto en Linda, I think. Wait a second. Bueno, y comparto pantalla. So, I'll ask Wendy and Jonathan. Okay. Yeah. So, Wendy, you're gonna be Sonia, and Jonathan, you're gonna be Matt. Okay. Right. Wendy, you what start. Was... Oh, okay. Sorry. No, disculpe por interrumpirlo. Usted inicia. Okay. What, perdón, espera. Continue. Es que le estaba diciendo a Ulises que no sé por qué tengo la vista tan irritada, entonces me cuesta. Ah, ok. Si quieren le aumento la pantalla. Por favor. Y como estoy con el teléfono, entonces. Mire, así se ve mejor. Sí, hoy sí. Ok. What do is Dominic do? Okay, solo vamos a hacer una pequeña aquí. Does. Does. Okay. Perdón. No, it's okay. What does Dominic do? Excellent. Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Exactly. Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Excellent. Good job. Thank you, guys. Thank you, Wendy. Thank you, Jonathan. So, miren. Una cosita para recordar. Estas pronunciaciones, esta y esta, se pronuncian distintas. Ok. So, este es do y este es das. Ok. La forma en que yo lo recordé cuando era un estudiante era como pronunciar la palabra tienen dudas, dudas. Entonces, este es do y este es das. Do, das. Do, das. Ok. Para que no se nos olvide. El siguiente, este es reports, ok, les dije que no dijéramos reports, porque no, reports. Ok, esta la pronunciaron bien de hecho, y aquí, y arrive, y luego también Jonathan hizo una muy buena pronunciación aquí, como les mencionaba, the office, ok, que no pronunciáramos the office, porque estamos hablando de una vowel, so the office. Excellent. A ver, vamos a tener otra participación. This is gonna be Linda en Lourdes. Okay. So Linda, you're gonna be here and Lourdes, you're gonna be here. Okay. So let's go, guys.
Okay. What does Dominic do? Well, she has secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you boys. Will she type report and send emails every day? She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yo creo que ahí le tocó a la compañera, sí. Lo siento. It's okay. Absolutely. Does she arrive early? Arrive. Arrive. Okay, continue. Lourdes, I think it's your turn. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Thank you very much. So aquí vamos a ver types, reports, and sends emails every day. Y el otro es que, déjenme, esta palabrita, es first, first, ok, first. Suena, se escribe first, yes, pero se pronuncia first. Okay. Mi consejo siempre para la pronunciación es que seamos conscientes de las palabras que vamos pronunciando, ¿ok? No hay, no tengo que ser rápido. Mucha gente confunde, incluso profesionales, you guys, confunden el hablar rápido con el hablar bien, y eso no es correcto. Les voy a pasar asistencia. Porque el hablar bien, el inglés, es pronunciarlo bien. Incluso como docente yo he tenido que aprender a hablar despacio para que se entienda. So you can understand what I'm saying. Entonces, no es de hablarlo lo más rápido que se pueda, sino que aún con entonación puedo ir slow, que se escuche bien. Okay, so I'm gonna go with the attendance. Ya saben, las camaritas encendidas todo el tiempo debería ser, pero bueno, ahorita es más importante esa camarita para que compruebe que es usted. So let's go. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimira Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present, miss. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present, miss. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Okay. Lourdes Janet Rivas. Present. Okay. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Okay. Y William Alexander Cruz Romero. Bien, guys, hacerle mención de lo que mi compañero está diciendo en el chat es, ustedes saben que estos son becas, por lo tanto, como les mencionaba el viernes, les vuelvo a mencionar, si pueden animar a sus compañeros para que se conecten a la clase, para que podamos continuar con normalidad, ¿verdad? Ya que estas son clases monitoreadas, que se necesita saber su tiempo. Y ustedes ya saben que la asistencia no se trata de decir solo present, sino que también se trata de interactuar, participar, correcto, sí, pero aparte de la participación, aparte de decir present o I'm here, también hay una cosa que es bien importante, que son los minutos, ok. Entonces usted puede decir, me voy a conectar a las 7, a las 6 y a las 8 a decir present, right, y después me desconecto. No, se trata también de cuánto, porque hay un reporte de Zoom que nos dice cuántos minutos exactamente usted estuvo en la clase, nos dice cuántas entró, cuántas salió, todo, everything. So it needs to be like that, con unos minutes, son 120 minutos por clase, ok. Ahora le toca quedarse, porque saben que siempre se tiene que quedar alguien conmigo 10 minutos. Le tocaría a Gerardo Antonio, pero Gerardo no está.
Entonces, no sé si alguien de ustedes se quiere quedar en la clase con los 10 minutos extra, así usted ya sale de eso. Y dejamos el tiempo después para Gerardo si se llega a conectar. ¿Alguien se puede quedar hoy? O igual mañana, ¿verdad? Si no, porque siete. Jonathan. Mañana quisiera yo. Mañana. Jonathan, mañana, ¿ok? Sí. Bueno, entonces vamos a ver si quedo con Jonathan mañana. Bien. Bueno, entonces si alguien se quiere quedar, me escribe y me dice, hey, teacher, yo me voy a quedar ahora los 10 minutos. Si no, that's fine. Ok, usted tiene su fecha y yo la puedo respetar sin ningún problema. Las fechas que tengo programadas, las iba a decir cuando todos estuvieran, pero it's ok. Voy a decirlo con las personas que están acá. For example, con Wendy, tengo programado el miércoles 22 de septiembre. Con Linda, tengo programado el jueves 16 de septiembre. Con José Roberto, 14 de septiembre. Lourdes, 17 de septiembre. Jonathan sería ya mañana, ya lo pasaríamos para mañana. ¿Ok? Entonces esas serían las programaciones hasta el momento. Depende de los compañeros también cuando se conecten. Porque el Friday tuve a Christian, si no me equivoco. Ok, let's go with the next part. So, voy a mencionarles lo que ya hablábamos. El present simple, cuando estamos hablando de the third person en singular, recuerden que les decía que se agregó una letter S al final de la palabra. Entonces, esta es una de las reglas. So, for example, she type sería o types con la tercera persona. ¿Cuál utilizaríamos ahí? Type. Type o types. Type. ¿Con S o sin S? Es que no los escucho la S. Con S. Con S, ¿verdad? Sí, yes. Eso sería types. Porque we're talking about the third person en singular. Entonces, la oración quedaría como she types reports. Reports. Ahora, quedaría do o does para she. Ok. Aquí se agrega does, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Ya me duele la garganta. Bien, les explico. Cuando es una pregunta, ¿ok? Cuando es una pregunta, se agrega al inicio de la oración do or does. Si son todas las otras personas, se agrega do. Pero si estamos hablando de la tercera persona, que es he, she, and it, agregamos does al inicio de la pregunta. Does literalmente no significa nada, ¿ok? So does no significa absolutamente nada, sino que es como en español la forma en la que nosotros abrimos una pregunta, ¿ok? Y después, si se fijan, el verbo ya no va con la letra S. ¿Lo ven? No hay una letra S ahí. Porque la tercera persona ya está en el does, ¿ok? Entonces no necesito yo la letra S acá. Does she arrive late? Entonces, en el siguiente caso, como ya abrimos la pregunta con does, ¿cuál sería el verbo correcto? ¿Arrive o arrives? Arrive. ¿Arrives? No, arrive. ¿Por qué? Yes. Porque ya llevamos la S en el does. Exactly. So ya tenemos la tercera persona en el does. Correcto. Does she arrive early? Entonces así sería. Ahorita vamos a ver un poquito esas reglas más a profundidad. Déjenme compartir la presentación donde está explicado. Les voy a explicar ambos, you guys. So el present simple de I, you, we, they. Y también el present simple de he, she, and it. Ok, so vamos a empezar con positive and negative statements. Ok, so here we have the present simple. Se fijan, en un lado tenemos dividido I, we, you, they. And then we have he, she, it, que son las third person singulars. Entonces, en la primera oración, a ver si me ayuda a leer Linda, please, esta, this one.
I like cheesy. Cheese. Cheese. Excellent. So I like cheese. Me gusta el queso. Exactly. Y yo también, guys. I love it. Con todo ahí. I like queso en todo, right? Menos en los postres. Bueno, también la quesadilla. Cheesecake. Right? Right? Cheesecake, yes. El queso. Si a mí me dijeran que ya soy alérgica al queso o que no, yo would be like, no. Eso no es posible. No podría ser vegana, definitivamente. Ok, so now, ayúdenme a leer la siguiente. Lourdes. Sí, Linda me ayudó anteriormente, creo. Lourdes, can you help me with this one, please? He likes cheese. Likes. He likes cheese. Mm-hmm. Okay, he likes cheese. Thank you very much. So, si se fijan, como les mencionaba, en la regla general es que this is the base form of the verb. La forma base, lo que me mencionaba Wendy, ¿verdad? So, se mantiene su forma ahí. Exactly. Pero en este caso vamos a seguir una regla que es para the third person in the singular form, que es he, she, and it. Y vamos a agregar una letter S at the end of the verb. No solo es agregar la S, hay otras reglas que ahorita vamos a ver en la siguiente slide. Pero ahora vamos a entender el negativo. El negativo simplemente voy a agregar don't. Don't. Y continúo la oración normal en este caso. Acá les explicaba que voy a agregar esto como tercera persona. Entonces ya no sería don't, sino que en este caso es doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't. 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 Y alguien que me explique por qué ya no lleva la letter S aquí. Porque la lleva el doesn't. La lleva el doesn't. Excellent. Thank you, Linda. Thank you, Wendy. So we have it in doesn't. Entonces ya no necesito the third person here. A mí me encanta esto porque yo tengo otra profesión frustrada y es que con las matemáticas, entonces todo lo hago con matemáticas. Bien, so para mí sería que toda sentence necesita un subject. Luego tenemos el verb. Y luego tenemos el complement. ¿Ok? So in the sentence we have subject, verb, complement. Right? En la siguiente, la regla quedaría como, denme un segundo, la regla quedaría igual, nada más que, in this case, we are going to add an S to the verb. So it will be subject, verb, y la letter S ahí, plus complement. So this will be affirmative, affirmative statements. Subject, verb, complement. Subject, verb with the letter S, and complement. For the negative, we're gonna have this. Subject, don't, antes del verb, don't, before the verb. We have verb, and then we have complement. And in this case, we're gonna have subject, doesn't, because it's the third person, verb and complement. So, yo, si fuera estudiante, tendría en cuenta esto. Si mi oración no sigue la regla que está acá, no está correcta. Si no tengo un sujeto, no tengo un verbo, no tengo un complemento. Lo mismo acá. Si mi oración no sigue esta regla, no está correcta. ¿Okay? Y aquí ya no tenemos la S, ¿se fijan? Porque aquí está the third person. Ok, vamos a hacer algo. Me van a mandar al chat en este momento una oración afirmativa de estas así y una negativa. Ok, de estas, del I, we, you, they. Ahorita no vamos a meternos con tercera persona. Estas quiero. Una afirmativa de estas y una negativa de estas con cualquiera de estos sujetos. Ok, las quiero en el chat and I want to see you there. Les dejo el slide para que puedan tomar ejemplo.
Muy bien. Ok. Hay algo que no he explicado, según lo que veo, ya lo voy a explicar. Guys, de veras, si conocen ahí compañeros, díganles que please se conecten. Porque ya están inscritos, right? Y es necesario terminar esto. Okay. I don't like, me faltó ahí, I don't like card. Eso, bien. Usar otros verbos está correcto, no solo tienen que usar like. Bien, Linda. Miren, algo en lo que terminan de hacer los ejercicios, les explico una cosita rápida. Cuando yo voy a mencionar dos verbos juntos, el primer verbo, la acción ya se la dio el sujeto. Entonces el segundo verbo necesita que le dé acción algo. Entonces vamos a agregarle el infinitivo tú para darle acción. For example, I say, I like to play video games. Like this. I like to play. I like to listen. Okay. I don't know. But I mean, the radio. Okay. Entonces, se fijan cómo tengo I like, y como voy a introducir otro verbo aquí, digo to para darle acción al segundo verbo. Entonces, I like to play video games. I like to listen the radio. To the radio. Okay. So, para que tengamos eso en cuenta. I like coffee with milk. I don't like coffee with sugar. Okay. She don't. Estamos seguros que hablaríamos de she don't, o mejor digamos I don't. Porque con she sería don't o doesn't, you guys. ¿Cuál utilizaríamos con she? Doesn't o don't. Doesn't, ¿verdad? Thank you. Ah, la última explicación que di es esta, que cuando tenemos aquí I like to play video games, lo decimos como tenemos dos verbos a la par, like y play. El primer verbo, la acción se la da el sujeto, I like, pero el segundo verbo necesita algo que le dé acción, y la acción se la da el infinitivo aquí como to. Entonces yo digo I like to play, no puedo decir I like play y I like listening, no, tengo que decir el to para darle acción al segundo. ¿Queda claro eso, you guys? Un ejemplo sería, I listen to music. No, porque sí está correcta la oración, pero ahí quiero decir que yo escucho música, y entonces, ajá, music no es un verbo. Ejemplos serían como, I want to go home. Quiero ir a casa. Want to go. Entonces tenemos dos verbos juntos. Want y go. Ah, ok. I want to go home. I like to eat. I like to play. Ok. I love to dance, for example. Son dos verbos juntos. Entonces necesita acción con el to. I like to play soccer. Exactly. Exactly. Ok. Ok, excelente. Ahora sí pasamos a esto entonces de aquí. No me mandaron todos los ejemplos, creo. No, me faltó. Sí, me faltó una persona. Bueno, entonces paso a lo siguiente. Tal vez me lo manden, lo que voy a explicar la siguiente parte. Para las preguntas, easy, super easy.
¿Ok? Ahí está, ya tengo el otro ejemplo. So, do va a aperturar una pregunta. Entonces hago, do you like pizza? Tengo mucha gente que me dice, teacher, ¿por eso se dice pizza? Yo, no, es una palabra italiana. Se dice pizza, right? So, do you like pizza? Y las respuestas son cortas, porque solo me pregunta si me gusta, right? Entonces yo digo sí o no. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Dependiendo del sujeto que estemos utilizando. Okay. Si le pregunto, does she like, me dicen, yes, she does. Okay. So aquí, en la siguiente, ya sabemos, aperturamos con el does porque tiene la tercera persona. So, does she play soccer? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, la regla para esto quedaría de la siguiente forma. Tendría un subject, perdón, un do o does, según corresponda, según el sujeto, más el sujeto, subject, más verb, más complement, y de último tenemos esto, ¿saben cómo se llama ese signo en English? Question mark. Question mark. Se lo voy a escribir para que lo sepan. Así. Okay. So that is the question mark. Ahí. Question mark. Okay. So, does she play soccer? Do you like pizza? Okay. Do you work here? Does she travel a lot? Do they play soccer? Does he cook dinner? Okay. So, las preguntas es super easy. Las preguntas tienen la apertura de pregunta que es do or does. Básicamente no significa nada, solo es la apertura de la pregunta. Luego el sujeto, verbo, complemento. Y el question mark al final. ¿Tienen dudas con respecto a las preguntas que les pueda solucionar en este momento? Nope. Ok. El que cae otorga, dicen, ¿verdad? Que no me quieren hablar. Andan shy. Bueno, thank you. Vamos entonces a pasar con esto que es las reglas. ¿Okay? Si pueden tomen captura, pueden tomen nota. Yo tomaría nota porque las capturas yo hacía en la universidad, you guys. Tomaba foto de todos y nunca, nunca, nunca lo volví a leer. Nunca. So it's better to write it, right? Pero estas son las reglas generales para formar la tercera persona. Entonces, básicamente en este momento estamos hablando de cuando yo tengo he, she, it. ¿Okay? Cuando tengo estos sujetos, que son la tercera persona singular, es que yo voy a utilizar estas reglas que están acá. En el present simple, solo en el presente simple. Dice, most verbs take S in the third person singular. La tercera persona singular toma la S al final. Mira. Word works, dance dances, read reads, speak speaks. Ok, se pronuncia bien esa S. Work works, dance dances, read reads, speak speaks. Los verbos que terminan en las siguientes letras es S, SH, CH, X, y S, o en la letra O, okay, la letra O, como do, does, vamos a agregar ES a the end, vamos a agregar S al final, ES. Entonces, kiss se convertiría en kisses. Wash se convertiría en washes. Watch, que es de ver, watch se convertiría en watches.
Y fix, reparar, se convertiría en fixes. Repito, si terminan en estas, si estas son las terminaciones, agrego es. Es excepción. La siguiente es que si yo tengo un verbo que termina en consonante y después de la consonante viene una letter Y, la Y desaparece y en su lugar escribo una letra I. I. Y después escribo ES. ES. Entonces, esta, miren, aquí se cumple la regla. Consonante y después está la letter Y. Cambio la Y por una I y agrego ES. Entonces pasaríamos de study, study, a studies. 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 Study, studies. Luego tenemos el verbo cry. Tenemos la misma regla. R, consonant, y luego tenemos una Y. Cries. Cries. Fly, flies. Flies. Copy, copies. Yes. Ahora, miren, en este caso, termina con una Y, igual que en la anterior, pero antes va una vocal, va una vowel. Entonces, si antes va una vowel, ahí no voy a hacer más que agregar una S. ¿Ok? Entonces, estas dos reglas se complementan, básicamente. La primera es que tengo una Y y una consonante, aquí voy a aplicar esta regla. Pero si la que está antes de la consonante es un, perdón, la que está antes de la Y es una vocal, simplemente voy a agregar la S como en la primera regla. ¿Se comprende? Soso. ¿Soso? Más o menos. Ok. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. So-so. It's okay, it's okay. Bueno, repito, va, una última vez, pero luego se va a tratar de práctica. Estas son las reglas. La mayor parte de verbos, ese. Creo los que terminan en este, claro, es ES. Los que terminan en consonante con Y, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar IES. Y los que terminan con Y, pero antes le antecede una vocal, tenemos una, es nada más. No voy a explicar okay. Ninguna regla. ¿Ok? Yes, I know it's... así, ¿verdad? Pero todo requiere práctica. Ya les dije, como en el English, así como ir al gym, todo es de practice. Practice and practice. Basados en estas reglas aquí anteriormente y lo que les he explicado, tomemos esta captura y vamos a resolver estos ejercicios. Pero tomemos captura, ¿ok? Ok, en lo que toman captura vamos a realizar el primer ejercicio para tomarlo como ejemplo. Bob always drink or drinks. ¿Qué creen que sería? Estamos hablando de Bob, que es un he, entonces el verbo sería? Drink. Drink. Sin S. ¿Sin S? Sí. Si empiezo pero con un he. Ah, perdón. Entonces, drinks. Drinks. Drinks, porque estamos hablando de tercera persona. Ok, entonces vamos a ir a hacer este ejercicio con nuestros classmates. Let me... Pero quiero a todos participen, no solo unos sí participando y otros no. Ay, se me salieron ya unos. Ah, no, ya estamos aquí bien. Ok, let's go.
Vaya la otra. Sería they often. Sí, puede ser often o often. Uh-huh. Often. Sería con S ahí, sin S, ¿va? Sin S sería. Uh-huh. Uh-huh. They often visit. At weeks. Weekends. De qué risa la que cuando yo vine hoy, jijijija, y nada más me conecté yo y ya se cortaron las risas. No, estamos practicando. Sí, yo sé que están practicando, yo sé, y no hay problema, pero estaban practicando bien felices y cuando yo vine ya se quedaron bien, bien quiet. Como, uy, no, y la teacher. Nos va a regañar. No, para nada. La cinco okay, sería... Continue. We sometimes. Así sería entonces con este. Ay. Espérenme que me volví a equivocar con el cosito este. Ahí está. No creo que sea Gus. Espérenme. Porque no es tercera. Pero, ¿cómo no? ¿Cuáles son las que les dije yo que eran tercera persona singular? He, she, it. ¿Y el verbo, el sujeto en esta oración es? Ellos. No, en las cinco. Mire, ¿cuál es el sujeto ahí? We. Entonces, ¿aplicaría qué regla? Simplemente el verbo en su forma. Oh. Normal. Ajá, correcto. Entonces sería go. Go, exactly. Sí.
¿Terminamos? Yes. 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 Vale, entonces yes. Vamos a ir a comparar respuestas. Un segundito. Le voy a tomar capturas. Vale, vamos a ir a comparar respuestas, you guys. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que les voy a mandar a una persona de ustedes al otro breakout room para que cambien, para que comparen respuestas, para ver si tienen las mismas que ellos, ¿ok? Ok. Ok. So, give me a second. Vaya, comparemos respuestas. Ahí aquí está la otra compañera. Hey, la linda. Yes. Hola. Hola. Vaya en la segunda. Ajá. Tengo what does. Janet también quiere hablar. Vaya. Eso es lo que nosotros teníamos en el otro grupo. Ajá, démosla. Vaya, ahora es de ver ustedes cómo lo tenían. No sé. Ajá, estas son las que ella tiene. Entonces, por ejemplo, ella dice, Bob drinks tea in the morning. Entonces, ustedes en esa tienen lo mismo, ¿verdad? Sí, la primera sí la teníamos. Vaya, la number two, ¿cómo la tienen? What does she like? Ajá, vayan diciéndola, no simplemente vayan a decir, no, así, así como la tiene, así, no, vayan diciéndola, bien, así vamos bien, excelente. La tercera. My sister don't play tennis. Don't? Quiero ver, espera. Don't, seguro que es don't. Don't. My sister is she, perdón, tercera persona, singular. Entonces sería don't o doesn't. Doesn't. ¿Cómo les queda, Lourdes y José? Yo la tenía. My sister don't play tennis. Ok, entonces ahí si vamos a modificarlo como lo tiene Wendy, sería doesn't. Porque my sister podría ser reemplazado por she, que es tercera persona, ¿verdad? Ok.
Nos dejó hablando sola Gómez, mala onda. Se quedaron hablando solas. Sí, nosotras en plena discusión y de repente. Sí, les mandé a llamar. Bien, guys. Vamos entonces aquí. ¿Cómo le queda la number two, José? José. Es que no se escucha. Sería what dance she like. What dance she like, así. Ajá. Excellent, thank you. Wendy, number three. Hola. Number three. My sister. Don't o doesn't. Ay, perdón, no sé por qué siempre lo repito mal. Doesn't. Uh-huh. Doesn't. Okay. Lourdes. They often visit their grandparents at weekend. Correct. Thank you very much. Linda. Linda. We sometimes go to the ice rink. Thank you very much. Jonathan. Where do your parents come from? Excellent. No, vamos con Robert. Do you want to go home? Okay. And the last one, help me again, Linda. Go, I don't watch television after school. Thank you very much. So yes, that is correct. Vamos ahora a la siguiente actividad, que es esta, ¿okay? So, dice aquí, he goes to bed. Ah, miren, se me había olvidado explicarles algo. Se los voy a explicar porque me di cuenta ya en los breakout rooms que teníamos ese error. So, a veces yo digo, he, she, it is their person. Yes. Pero si yo veo el nombre de una persona, de una, porque si es de dos ya no vale. Si yo veo el nombre de una persona o el noun como un sister, cousin, mom, dad, esos también son terceras personas, ¿ok? Third person, porque me fijé donde decía my sister, que tuvieron un pequeño par de problemas, pero si yo pudiera reemplazar my sister por un pronoun, ¿con qué pronombre podría reemplazarlo? My sister sería un she, correct. So it's she. So como my sister is she, sería considerado third person. Si ya hablo de María and Laura are my sisters, ahí ya entonces estoy hablando de dos personas. María and Laura visit my family. Y ahí ya sería they, entonces ya utilizaría la otra regla. Pero si solo estoy hablando de una persona, aplica esta regla que les menciono, de la tercera persona. Ok, ahora vamos a hacer estas oraciones together. Y la primera dice, he goes to bed early, porque obviamente como estamos hablando de he, vamos a convertir esto en go. ¿Cuál es el error en la siguiente? A ver si me ayudan. Aquí hay un error, ¿cuál sería? Do they live in Canada? Do they, correct. Do they live in Canada? Ok, esta. Si me encuentran el error de esta, andamos súper bien. I usually cook dinner for my family. A ver, repítame. I
usuality. Usually. Usually. Ajá. Uh-huh. Cook dinner for family. Entonces el error está, Roberto. En usuality. No, 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 no. Usted me lo acaba de decir. ¿Qué fue lo que no mencionó? I am. El am no, porque ya este es el verbo principal. Sí. Entonces el am no hace nada ahí, ¿verdad? Ajá. Usually, ese es el resto. Usually. I usually. A ver si se los escribo aquí en el chat. Como más o menos así, diría yo. Usually. Ok. ¿Aquí cuál sería entonces el error? Do they have a meeting? Ajá. Entonces el error es? Are. Porque la pregunta debe irse con do, right? Do. Excellent. Thank you. Thank you very much, Linda. The number five, you guys. She don't like tennis? She doesn't. She doesn't like tennis. Entonces tendría que ser, a ver, escribirlo mejor con texto. Doesn't. Recuerden que esto es doesn't, ¿verdad? Ok, does John has enough money? ¿Cuál creen que es el error ahí? Does John has enough money? Eso está correcto porque hablamos de John, ¿verdad? Does John has enough money? Entonces el error sería. ¿No? Ok, este miren. Porque, porque como ya llevo en la tercera persona aquí, el verbo tendría que quedar en su forma base, ¿verdad? Have. Uh-huh. Vamos con la siguiente. Number seven. He. Como estamos hablando de he, ¿qué hace falta ahí? La S en el verbo. Does. He knows. Y aquí sería no. The answer or the answer. Answer. ¿Cómo? The answer. Answer, answer. Así, answer. Answer. Ok, the answer. Answer. Ok, aquí, ¿cuál es el error? Esto está basado en las reglas que les di de la tercera persona. Robert plays baseball on the weekend. ¿Cuál será el error? En las reglas que tomaron captura, el error, ahí está. A ver si me ayudan. Sería solo plays. Ajá, entonces, ¿qué está de más ahí? La E. La letter E, right? Solo sería plays. Plays. Plays baseball on the weekend. They. Aquí, ¿cuál es el error? La S. La S, ¿cómo tendría que quedar el verbo entonces? They have. They have. Like this, right? Ok. En la siguiente, ¿cuál es el error? Dice, do they usually drive in to work? El verbo tendría que ser como. I is usualities. Ahí estamos bien. Do they usually drive to work? ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? Primero identifiquemos eso. ¿Cuál es el verbo? Drive. Drive. ¿Y está en su forma base, drive? No. ING.
Entonces, ¿cuál es el error? In. Entonces, ¿el verbo tendría que ser? Drive. 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 Do they usually drive to work? Ok, esa sería la forma correcta. Ok, you guys, entonces les vuelvo a pedir lo mismo que el viernes. Please, 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 practiquen el tongue twister que les va a ayudar para su pronunciación y por favor motiven a sus compañeras y a sus compañeros para que continuemos en la clase porque si no nos vamos a ver en serios problemas con el INSAFORP, ¿verdad? Porque cinco personas, de hecho yo soy la sexta, cinco personas no son un grupo de INSAFORP. Y esto, como saben, son becas. Y el INSAFORP piensa que estas becas deben ser aprovechadas al máximo. Porque aprender inglés es carísimo. Si no, a mí no me pregunten, porque yo no lo pagué. Pregúntenle a mi papá. Es carísimo aprender inglés. Y aquí está una oportunidad gratuita que después va a tener frutos. Me cuentan, porque después ven que tienen frutos. Ok, so I will see you guys tomorrow at 6 a.m. again. And thank you so much for being here. Gracias por estar aquí y gracias por encender sus cámaras. Ok, see you tomorrow. Bye. Bye, 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 bye. Have a good day, you guys. Bye.